Bueno, pues ojalá que eso se produzca. Nosotros somos responsables de nuestros actos y llegamos donde podemos llegar. Efectivamente, ayer se producía un anuncio, es legítimo anunciar cosas que se llevan en la agenda política, que desconocía los grupos de la oposición, pero que ya están citados a una pronta comisión, me parece que es mañana o pasado, donde tendrán conocimiento de todo ello. A nosotros nos parece bien, si un departamento lleva trabajando un montón de tiempo, un montón de meses, pegándole bocados al poco chicle que son unos presupuestos para sacar precisamente inversiones que favorezcan la creación de empleo y la constitución de empresas, pues yo creo que está en su derecho de anunciarlo y luego a ver qué dice la comisión. Naturalmente se asumirá lo que diga la comisión, o sea que eso es palpable y notorio y democrático y respetable. Pero también es respetable que una política lo anuncie si quiere anunciarlo, o sea que ahí no hay ningún problema. Nosotros no, ahí no nos vamos a meter. Pues en apoyo, en consenso, en tender puentes, en propiciar el diálogo, en ponerte en la piel del otro, en acercarnos a los grupos de la oposición con humildad, pero también con propuestas, en eso el Partido Popular somos líderes. Y como somos líderes, pues yo tengo que defender lo que nosotros estamos construyendo y el castillo que estamos edificando. Y ahí está la oposición para que se pronuncie si lo que yo estoy diciendo es real o no es real. Entonces yo digo que a nosotros nos van a encontrar en todo lo que sea respeto al adversario, propuestas consensuadas, elaboración de propuestas juntos, tendiendo puente al diálogo y siendo respetuosos tanto en debates públicos como en encuentros privados. Hay que preguntarle a la oposición. El Partido Popular siempre ha estado cerca de la oposición, siempre. Es nuestra manera de actuar, nos enseñaron así desde chiquitillo y no faltamos a nuestra palabra casi nunca, por no decir nunca.